Buena gente, esto es Tennis Fights 11. Collerer vs Kubek, Kitzbühel 2007. Collerer lo venía provocando a Kubek durante el partido y así le responde Kubek en el cambio de lado. Y el árbitro, correctamente para mí en este caso, define la descalificación para Kubek y así se iba de la cancha Collerer. Hewitt vs Chela, Australian Open 2004. Partido chivo, había una rivalidad entre ellos. Pega en la faja. La pelota que pega Chela. Y así se lo festeja el australiano. Eso es un tema de códigos en el tenis que no está bueno hacer. Y Chela, en el siguiente saque, se la tira directamente al cuerpo. Y así le responde Hewitt. Y en el cambio de lado, Chela, caliente. Ahora van a ver lo que pasó. And Hewitt's in front. Well, as Chela went past, he just said something to him. And well, it's never dull when he's around. Miren lo que hacía Chela en el cambio de lado. Un garzo le mandó. That was it. Yes. Jugado. That's terrible. Blake was playing. Partido entre Stepanek y González, Miami 2009. There it is again, though. It's the second time it's happened. A González le estaba molestando que Stepanek tardaba bastante para acomodarse entre un saque y otro. Entonces le dice al árbitro, y el árbitro le dice que es un tiempo normal lo que estaba tardando Stepanek. Pero a Feña González esto no le gustó nada, Exactly right. Oh. Ni disculpa le pidió, se da vuelta y no le pide ni perdón. Oh. Pelotazo. Eso dolió. And he hit the bullseye. Murray versus Rosol, Múnich 2015. Cambio de lado y Rosol lo cruza y le choca el hombro. Y así le responde Murray. Escuchen. Se la dijo, Granollers versus Sousa, Roland Garros 2012. El portugués le dijo algo al español sobre el drive de Granollers y eso le molestó. Match point para el español. Y así se lo festeja, contra Sousa y contra la gente del público que lo venía abuchando e insultando durante todo el partido. Para mí en este caso está muy mal lo que hace el espectador, no puede estar insultando al jugador, es una falta de respeto. Berloc versus Pela, Rio Open 2017. A Berloc le molesta que Pela pegó una pelota en la faja y no le pidió disculpas. Okay,
São os dois, um contra o outro? É. Que está entrando na pira, né? É o hábito, digamos, saca, né? Narlock, um muchacho conflictivo. Realidade, Argentina, hein? En este partido, Almagro versus Del Bonis Rio Open 2014. Miren lo que pasa acá. No. Pelotazo al pecho. Well, a bit of... Para mí en este caso estuvo mal Almagro porque Del Bonis no tenía otra posibilidad de jugar. Le había quedado muy cerca de la red y estratégicamente estuvo bien. No tenía lugar, se la jugó al pecho y bueno, Almagro no le cayó nada bien esto. The Spaniard. Se la sacó de acá, del pecho. That's some words to say. Bueno, gente, hasta acá Tennis Fights 11. La semana que viene voy a estar subiendo otro video. Nos vemos en la próxima.